Lo mejor del talento colombiano fue reconocido en los premios India Catalina en su versión número 40 que se festejaron en la ciudad de Cartagena. Aquí, por supuesto, un rápido resumen con lo más destacado. La gran ganadora de la noche fue la serie La Primera Vez de Caracol Televisión y Netflix con 7 galardones. Mejor ficción, mejor dirección de ficción, mejor libreto de ficción, mejor actor de reparto, mejor actor protagónico y la gran sorpresa de la noche, Sara Pinzón, que se llevó 2 premios como mejor actriz de reparto y mejor talento juvenil. Esto realmente me emocionó porque no solamente es una excelente producción, sino porque conozco a Sara desde hace 7 años, he visto todo su proceso, soy súper fan de su talento, así que muy merecidos. Pero la mayor derrota fue no ver a Francisca Esteves con su galardón. Tenía 4 nominaciones, mejor actriz juvenil, favorito del público, y era la primera vez que alguien era nominado doble vez en una categoría como mejor actriz protagónico. Y se fue en blanco. ¿Ustedes querían que ganara? Otro gran ganador fue el frailejón Ernesto Pérez de Señal Colombia con 4 premios, mejor producción infantil, producción favorita del público, mejor producción de animación y mejor actuación de voz. Una hermosa producción que genera orgullo y enaltece el arduo trabajo de la animación aquí en Colombia, y esto sí debería ser tendencia. Dentro de los momentos más emotivos está el reconocimiento a María Cecilia Botero, premio a toda una vida por su trayectoria, que ganó en 2020, pero por la pandemia no lo había podido recibir. 4 años después recibió este gran galardón como debería ser. El ganador de este año lo recibió el actor y director Víctor Mayarino. El tributo de la noche se lo llevó Angie Cepeda como premio a su destacada trayectoria internacional. Otros premios a destacar: mejor actriz protagónica Laura Junco por Emma Reyes, segunda temporada; mejor talento favorito del público, Juan Diego Alvira por Sin Carreta; mejor video podcast, Santiago Alarcón por Meterse al Rancho de Spotify; actor revelación del año, Santiago Rodríguez por Los Villes, que me encantó; mejor miniserie de ficción, Viejitos en Fuga; mejor creador de contenido, Fog News. Un momento nostálgico ver a Lina Tejero reencontrándose con Aide Ramírez, quienes trabajaron en Padres e Hijos hace un montón de años. Ustedes se vieron los premios, ¿qué tal les parecieron? ¿A quiénes querían ver ganar? Y ojo, si ustedes quieren saber qué pasa detrás de un cubrimiento de los India Catalina, las alfombras rojas, el montaje y todo lo que se vive allá en Cartagena, pues les tengo una lista de reproducción cuando he ido a cubrir este evento para que ustedes se sorprendan del boleo que hay detrás de eso. Aquí, como siempre, con la mejor información de la cultura y el entretenimiento, porque Maritza Aiza se los garantiza. Nos vemos en un próximo video.